nosotros somos de Sonora. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por las barbas de la música tenemos a Javier de Sonoras. Hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! No, pues un gusto para nosotros volverte a ver y bueno, estar aquí con toda tu audiencia. Después de año y medio, casi después de esta pandemia, ¿cómo te sientes el regresar una vez más a los escenarios? Pues complicado, digo, creo que no es nada fácil regresar a los escenarios después de todo lo que ha sucedido. Pero bueno, bien agradecidos con todo el público que nos sigue manteniendo aquí de pie y que pues sigue viniendo a los shows y que a pesar de que todavía tenemos algunas restricciones, pues bueno, nos siguen apoyando y pues eso es lo mejor de todo, ¿no? La siguiente canción se llama Cenizas de Ira. Algo de cuatro vientos que tenemos. Como cinco copias nos quedan, así alguien no tiene una copia del disco, vamos a tener unos abiertos aquí, ya no estamos como cinco. El baile de silencio se
bueno, fueron ustedes nuestros representantes mexicanos. Qué orgullo para nosotros. Desgraciadamente, pues aquí en México, pues ahorita no han volteado muchos medios a verlos, pero pues la verdad es que mucha suerte y que continúe así el éxito, Javier, porque la verdad para nosotros pues es un orgullo tener aquí a De Sonoras con nosotros. ¿Qué se viene, Javier? Platícanos. Pues bueno, estamos trabajando todavía. Ahorita actualmente se viene ya lo que va a ser nuestro próximo material. Por ahí el año pasado, gracias a todo lo que pudimos lograr con esto de las giras, de salir a otros países, pudimos lograr con una disquera de Estados Unidos, High Tide, y bueno, estamos trabajando en lo que será un próximo disco que ya vendrá en formato vinil. Y que bueno, estamos esperando ya tenerlo por ahí de mediados de febrero, a más tardar del próximo año, y estarlo compartiendo con todo el público mexicano, y que pues bueno, también poder llegar a otras partes del mundo, que siempre ha sido también parte de nuestros sueños, y pues estar ahí al pendiente de toda la escena sur que está aquí en nuestra ciudad. ¿Se van a ir soltando poco a poco sencillos mensualmente, sí, o ya tienen de además? De hecho, tenemos preparado un sencillo que estamos hablando que a lo mejor el próximo mes sale. Es una colaboración que tenemos con una banda muy importante aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues yo creo que vamos a estar ahí haciendo esta colaboración, lo vamos a estar presentando, esperemos les guste. Todavía no digo el nombre para que sea una gran sorpresa, pero bueno, vamos a estar al pendiente de eso. Somos afortunados porque el día de hoy los pudimos escuchar, uno de esos sencillos aquí en este espacio. Es correcto, y vienen cosas nuevas, estamos totalmente renovando todo lo que es nuestro repertorio, y pues bueno, vamos a empezar a soltar poco a poco algunos sencillos este año, bueno, lo que resta de este año, y el próximo año vamos a estar con todo, ya haciendo varias giras en el interior de la República para presentar nuestro material. Para todas las chicas de esta noche. Esta es una de mi esposa. Espero que estén grabando la semana.
Javier, se va a volver a retomar lo que es el festival de allá de Livorno en Italia, porque ya tenían una gira por allá. ¿Ya han tenido contacto para volver a regresar o...? Pues mira, la verdad es que nos fue súper, súper bien en esta última visita que nosotros hicimos por Europa. Visitamos varias ciudades en Italia, visitamos varias ciudades en España, y la verdad es que la gente de allá pues nos recibió muy bien. Tenemos ya unas invitaciones para otro tipo de festivales también por allá, visitar otros países, y pues claro, siempre es... pues satisfactorio, ¿no? Estar representando a nuestro país en uno de los festivales más importantes del mundo, que es el Surfer Joy, que pues la verdad es que la gente de allí, la verdad es que nos trató demasiado bien, pero bueno, también hay otros festivales que queremos visitar, que ya estamos en pláticas y que esperemos que también ya se puedan dar muy pronto, que esto de la pandemia nos permita viajar y que nos permita estar, pues ahora sí que más cerca de esa gente, y pues bueno, seguir rodando por el mundo, que es siempre el sueño de cualquier músico. Javier, pues un gustazo el haber tenido aquí a De Sonoras, y el día de hoy pues el poder presentar una vez más lo que fue pues ahora sí esta presentación aquí en este foro. Muchísimas gracias, Javier, que sigan los éxitos, lo mejor para De Sonoras, y muchas gracias por ser nuestros representantes dentro de la escena del surf aquí en México. No, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo, y bueno, sigan las redes sociales de la banda, tanto también como de ustedes, y bueno, pues echarle muchas ganas todo. Pero señores, Javier De Sonoras aquí en Por las Barras de la Música. Muchas gracias, Javier, buena noche. Gracias. ¿Ya se cansaron o qué? Lo que sé que sigue se llama Gran Jaguar. Y viene el baile de silencio igual. Tenemos como 5 copias. El sol sigue y seguirá resistiendo. Thank you.
Muchas gracias. ¿Tienes cansado? Muchas gracias por la invitación a Super Ninja. Un aplauso para esos güeyes que se atrevieron a organizar este desmadre, por favor. Después de un año en cachos sin tocar, créanme lo que estamos bien a gusto. Y bien contento de estar aquí con ustedes. Y esta canción se llama Verdades.
Gracias.